Es un poquillo largo, ¿eh? Ya empezamos mal. Es Pachi versus Dalai Lama. Esto es Pachi que está leyendo un día. El periódico dice: ¡Qué verdad, hostia! Si el pibe se hace el concurso de sabiduría, y te me cago en la puta, voy a ir yo y lo gano. Hay que se llama Pachi al Tíber y de repente va. Todos los concursantes empiezan a pasar, ninguno gana. Le toca el turno a Pachi. El concurso era si habla. Y le coge el Dalai Lama y le hace. Y le hace Pachi. Y le hace el Dalai Lama. Y le hace Pachi. Y le hace el Dalai Lama. Y le hace Pachi. Y le hace el Dalai Lama. Y le hace Pachi. Hay que dejarle el Lama. ¡Hostia! No. ¡La ha ganado! Hay un barco que cuatro puede ser. Bueno, la cosa es que Pachi se va para Bilbao. Y el Dalai Lama se queda en su sitio. Y le preguntan, señor, ¿cómo ha podido ser que le haya ganado? ¿Sabiduría a usted? ¿Es el supremo? Y dices que, a ver, yo le he dicho, ven aquí, hijo, que te voy a contar la historia. Y dice, no, cuéntamela usted aquí. En el momento había un padre. Y él dice, no, un padre y un hijo. Dice, no, un padre y un hijo. Y dice, pero era una familia, le dice, era muy pequeña. Y me dice, no, muy grande. Y dice, no he podido. Y estaba que sabio. La cosa es que va Pachi y está toda la gente, ¿verdad? Estamos en la puta los deportes. Le viene un amigo y le salta. Oye, Pachi, ¿qué me entera? ¿Cómo cojones estás ganando el Dalai Lama? Eso te jode, hijo puta. Que me dijo, me dice, ven para acá, le choqueto, para ver aquí tú. Y me salta, que te meto un astro, digo, que te meto dos. Y me salta, que te meto tres. Y me digo, que te meto el puño por el culo. Dice, yo lo tengo muy pequeño, y digo, con vaselina todo entra. Ya has sabido contarlo, ¿no?